La dirección de Airbus alcanzó un preacuerdo con la mayoría de los representantes de sus trabajadores para aplicar un nuevo ERTE en su división de operaciones especializada en la construcción de aviones civiles y en las que se encuentra la planta de Puerto Real. Este ERTE será el segundo desde el estallido de la pandemia de coronavirus y permitirá a la compañía amortiguar el impacto de la crisis económica, así como mantener los empleos a la espera de una posible mejoría del negocio. El expediente afectará al 92% de la plantilla de la división de operaciones en España. El ERTE entrará en vigor el próximo 23 de noviembre y se aplicará hasta el 31 de mayo de 2021. En cuanto a su distribución por centros de trabajo, en el caso de Puerto Real, afectará a 386 trabajadores. Agentes de la policía local de Puerto Real detuvieron a un ciudadano de una localidad vecina que se encontraba bajo los efectos del alcohol a horas de fuera de lo establecido en el Real Decreto 21/2020. Los agentes procedieron a su detención y dieron cuenta de que el mismo tenía una reclamación judicial por pornografía infantil. Tras su detención, fue puesto a disposición judicial. La plataforma vecinal del río San Pedro ha querido salir al paso de las distintas informaciones sobre los terrenos de Delphi de la pasada semana, a raíz de la reunión mantenida entre la autoridad portuaria Bahía de Cádiz y la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya. Los vecinos han considerado que la reordenación e instalación de empresas en los suelos de Delphi podría ser una nueva amenaza para la barriada, donde han destacado que las obras que se realizan en la cabezuela cuentan con lagunas, así como han recordado los problemas derivados de los cables de alta tensión o de la construcción del puente de la Constitución de 1812. Con ello, piden a las administraciones que no vuelvan a dar la espalda a los vecinos, ya que amenazan con nuevas actuaciones si así lo precisan. Esta es la situación del COVID-19 en Puerto Real con la información de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. La tasa por 100.000 habitantes en los últimos 14 días ha aumentado hasta 180,2 habitantes en nuestra localidad, mientras que en el día de ayer descendían los confirmados en los últimos 7 días hasta los 37. Sí que ha aumentado el total de confirmados hasta los 400, mientras que aumentan los curados hasta los 162. El piloto puertorraleño Abraham Poquet ha conseguido este fin de semana el Campeonato de Andalucía en la categoría de Mini GP 110 automática en una prueba celebrada en el circuito de Campillos, en Málaga. A la cita, el de la Villa llegaba tras haber conseguido la primera posición en la parrilla de salida, lo que le sirvió para llegar en la primera posición de las dos tandas disputadas para alzarse con el cetro andaluz de motociclismo. Por su parte, en la categoría de GP 110 con cambio, Poquet terminó en la octava y cuarta plaza respectivamente tras haber sufrido una leve caída en las primeras de las tandas tras ir con el grupo de cabeza, unos puestos que le dieron finalmente la sexta posición en el campeonato andaluz de la categoría en la que era su primera participación esta temporada. Tres gimnastas del Club Gimnasia Rítmica de Puerto Real participan desde este martes en el Campeonato Nacional Base Individual que se celebra durante esta semana en Valencia. Aitana Labrador, Alicia Medina y Nerea Rodríguez serán las puertorraleñas que viajen hasta la capital del Turia acompañadas de su entrenadora. La competición podrá seguirse a través de la ligasports.tv. Para este martes tendremos cielos prácticamente despejados con posibilidad de bancos de nubes altas durante la primera mitad del día que irán desapareciendo. Las temperaturas se mantendrán en los 25 grados de máxima y los 14 de mínima.